Miriam, ¿podrías pasarme los metadatos del jueves pasado? Claro. Gracias, cariño. Hombre, jefe, ¿qué tal? Bien, muy bien. He traído unos cafés. Perdón por el retraso. Tranquilo, García. Poco ocurrido hasta ahora. ¿Qué tal el cine? Bueno, tranquilo, sin mucha emoción. La verdad es que últimamente me lo paso mejor aquí que en cualquier otro sitio. Hombre, es que esto es una fiesta continua. ¿No ves? A ver. La stripper va a salir del telescopio en cualquier momento. La verdad es que este horario nos va a volver locos en un día de estos. ¿Tú crees? Te digo. Joder, cómo quema. ¿Estás bien? Cefe. Profesor Herrero, he traído la memoria posicional de la semana pasada. Excelente, García. Nos será de gran ayuda. Ten, comprueba estos datos, por favor. Por cierto, ¿y ese café? Sí, ahora te lo traigo. Mil gracias, chico. ¡Hostia! ¡Está ardiendo! Cambio manual de coordenadas. Genial. Ahora le he cambiado de posición. ¿Qué coño es esto? Vale, parece un cometa, ¿no? ¿Será posible? El ordenador no lo reconoce. ¿Y entonces? ¿Entonces? Me temo que acabamos de descubrir un nuevo cuerpo celeste. ¿No me jodas? ¡Sí! 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 ¡Guay! ¡Todo gracias a vosotros! ¡Un cometa, Dios! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Tiene una luz mágica! El cometa Herrero. ¡Fantástico! ¿Cómo? ¿Qué pasa? Cometa Herrero. Hombre, Antonio Herrero. He sido yo quien ha pulsado las coordenadas. Ya, pero sin querer, ya ves tú. ¿Cómo pretendes que se llame entonces? Pues a ver, los cafés los he traído yo, ¿no? Así que el descubrimiento ha sido gracias a mí. Debería llevar mi nombre. Vamos a ver. Tú no llevas ni 2 meses trabajando en el proyecto. Yo llevo casi 2 años. Hombre, yo también llevo bastante tiempo. Ya, pero tú no has tenido nada que ver con el descubrimiento. Una pena, pero... Exacto. Cometa Herrero sería lo más correcto. Encima que traigo yo los cafés, ¿no? Pues no, no me da la gana, me niego. Pues sintiéndolo mucho, tendré que avisar al subdirector de tus constantes retrasos. ¿Qué? Pero si solo he llegado tarde hoy. ¿Y encima por qué he traído los cafés? ¿A quién crees que va a creer el subdirector? ¿A mí o a ti? Es que no me lo creo. ¿Cómo puedes ser tan asqueroso, eh? Vale, pues voto porque se llame Miriam. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Miriam. Es un bonito nombre y una bonita chica. Será un bonito cometa. No pienso dejar que lleve tu nombre. Jefe, eso es muy bonito. Lo siento, no. Nombrar un cometa es algo muy importante para mí. ¿En serio? Vale. No hay problema. Le diré a tu mujer que llevas follándome 9 meses. ¿Qué? Será hija de perra.
o el cometa lleva mi nombre, o tu divorcio será una realidad. No, 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 ya no quiero que el cometa lleve tu nombre. Retiro mi voto. Ah, no. No, tía, no, eres una furcia. ¿Cuántos meses llevas tirándote a este? Que no, ni de coña el cometa se llamará Miriam. Bueno, viendo que ambos sois incapaces de llegar a un acuerdo, voy a llamar al subdirector para comunicarle mi descubrimiento. Miriam, ¿qué haces? Llamo a tu casa. ¿O aceptas que lleve mi nombre o se lo digo a tu mujer? Miriam. Miriam, no lo hagas. ¿Señora Hernández? Sí, buenas noches. Querría informarle sobre su marido. ¡Mierda! Su marido lleva 9 meses siéndole infiel conmigo. ¿Me puedes dar el teléfono, por favor? Te acabas de eliminar del juego, imbécil. Ahora solo queda García. No pienso dejar que te quedes mi cometa, ¿me oyes? Y lo mejor es que vas a ser despedido. Cuelga el teléfono, Antón. Que cuelgues el teléfono. Cuelga el teléfono. ¿Señor Martínez? ¡Cuelga, joder! ¡Eres un niñato! ¿Sí? Sí. ¡Pica! ¡Mierda! Coordenadas. ¿Alguien ha apuntado las coordenadas?